Creemos que la corrupción es siempre el otro, ¿no? Un, hablar de la corrupción de, de los políticos es una forma de ponernos a salvo de nuestra propia corrupción. ¿Qué es la corrupción finalmente? No, no acatar las reglas. Por supuesto que no es equiparable levantarse un país que pasarse un semáforo en rojo, pero en el, los peruanos parece, parece que la corrupción es una disposición del espíritu. ¿no? ¿Qué tan factible es que alguien eh, pueda autodesaparecerse de los registros nacionales aceitando bien a un sistema corrupto? Todo pasa... Porque tengamos una policía que esté a la altura de enfrentar a la, a, a la delincuencia. Pero los últimos hechos demuestran que la policía no solo está en contubernio con la delincuencia, sino que en algunos casos es de la delincuencia. Eh, un personaje, Ramiro Zanatti, como muchos de nosotros, eh, en abril de 2019 se entera por la televisión y por los mensajes que le llegan al teléfono. De que Alan aparentemente es asociado, y cuando ve la foto que empezó a circular y que todos conocemos, dicen: Este no es Alan. Guerra del Pacífico, invasión chilena a Lima. Eh, Manuel González Prada suelta una frase demoledora. Manuel González Prada dice, Perú probó el acero chileno, pero Chile bebió el veneno peruano, y ese veneno era la corrupción. Eh, la novela de hoy es justamente un veneno, es nuestros venenos de Augusto Efio, y la tengo por aquí, y de esa novela vamos a hablar el día de hoy. Augusto, bienvenido al Buen Librero una vez más después de mucho tiempo. Gracias, Dios Franco. Sí. Y, eh, se hacía para mí eh, era una reunión, una conversación que teníamos pendiente, porque tú fuiste uno de los que pocos que se interesó en mis libros anteriores y quería hablar de este libro contigo. Recuerdo, y de hecho, esto te lo estaba comentando antes. Siento que has escrito el mismo libro que, pero que finalmente le has puesto otro ritmo. Si había un momento para que yo pudiese hablar de un libro de ficción, era este. Eh, y yo te decía que siento que he estado tocando la misma música con el instrumento equivocado y tú hablabas del ritmo, podemos ahí eh, compatibilizar estas opiniones. Yo siento que estaba hablando de la misma mugre siempre, pero estaba escribiendo textos negros con la prosa de Lori Moore, de Filiberto Hernández, y, y quizá eso eh, distraía la atención hacia la prosa y, y, y no al mundo atroz del que me interesa hablar. Y en esta novela siento haber encontrado el, el tono correcto. ¿Hay forma de hablar elegantemente de la corrupción? Sí, sí. Eh, de hecho, creo que eh, me he tomado, en una entrevista anterior he dicho que me ha tomado 18 años y tres libros encontrar el tono, que creo que es el tono eh, que desde la ficción, eh, por lo menos lo intento, eh, hacer digeribles estos temas porque el mundo es incluso mucho más cloacal de lo que yo trato de relatar. Yo, eh, eh, a pesar de que incluso en, en algún comentario que he leído, hay que tener estómago de hierro para aguantar las primeras 15 páginas, decían. Eh, pero, pero el mundo que, que en el que estamos ahora, el país en el que vivimos, es, es, es intolerable. Yo lo que he pretendido es, eh, desde la ficción, Compartir parte de lo que he conocido todos estos años de, de observador. Eh, mi experiencia profesional también como abogado me, me ha ido. me ha permitido acumular eh, experiencias sórdidas como las que comparto. ¿no? Ahí quería llegar, ¿no? Eh, tan podría estar el mundo del derecho, tan. Este, hay una frase y te la decía antes, ¿no? Eh, todos en algún momento se quiebran. Alan también, Alan García, que es la sombra que, digamos, sobrevuela las páginas, porque la novela empieza justamente narrando el hecho eh, que todos creímos, hasta donde sé, todos creímos, y algunos últimamente lo ponen en tela de juicio, de que Alan García estaba muerto. Alan García, como el cuerpo de la corrupción que finalmente muere, pero tan fácil es o sería comprar a una serie de fiscales, de jueces, de médicos, para hacer esto verosímil Hay varias cosas que comentar a propósito de tu pregunta Primero, referirme a, a, a Alan ¿no? eh, El personaje de carne y hueso Más carne que hueso En sus últimos años No, no es eh, no, no era de mi interés me, me interesaba más la leyenda de Alan ¿no? Lo que representa El, el símbolo Del político eh, Con todas sus virtudes Y todos sus defectos eh, y, y eso es lo que recoge la novela, ¿no? Además, sumada a la leyenda urbana que nos hace dudar de su muerte y, y lo creemos capaz a él y al país en el que, eh, que gobernó de eh, eh, armar una puesta en escena que le permita huir eh, con a, eh, hazañas tan difíciles a priori como encontrar un cuerpo que lo reemplace, ¿no? Y ese es el punto de partida de la novela, ¿no? Eh, un personaje, Ramiro Sanati, como muchos de nosotros, eh, en abril del 2019, se entera por la televisión y por los mensajes que le llegan al teléfono de que Alan aparentemente es asociado y cuando ve la foto que empezó a circular y que todos conocemos, dicen este no es Alan y yo puedo, creo que yo conozco al verdadero dueño de este cuerpo, ¿no? Y eso en primer lugar sobre Alan. Alan es un símbolo más que un personaje o, 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 que, sea, o que me haya interesado hablar del, del personaje histórico de Alan. Eh, ¿Es tan fácil, eh, tan, qué tan podrido está el derecho y es tan fácil eh, corromper? No solo el derecho, ¿no? El mundo está podrido. Hace unos, unas semanas me enteré de un caso de una mujer falció documentos, declaraciones para hacerse una liposucción en el hospital de la policía. Se hizo pasar por pareja de un oficial retirado, que era un anciano que ya este, ni salía de su casa, y, y accedió a esta operación en el hospital de la policía, que está prohibido porque el hospital de la policía no sirve para operaciones estéticas. Y ahí estuvieron muy involucrados los médicos, ella misma, los médicos, la administración del hospital. Toda la cadena está involucrada. ¿no? Eh, ahí no había abogados. E igual estaba, igual de podrido. Al, al final, además, el, el resultado es atroz porque la señora murió. Esto sale a la luz porque muere. ¿no? Eh, todos tenemos nuestras esquinas sin barrer. Creemos que la corrupción es siempre el otro. ¿no? Un, hablar de la corrupción de, de los políticos es una forma de ponernos a salvo de nuestra propia corrupción. ¿Qué es la corrupción finalmente? No, no acatar las reglas. Por supuesto que no es equiparable levantarse un país que pasarse un semáforo en rojo, pero en el, los peruanos parece, parece que la corrupción es una disposición del espíritu. ¿no? Eh, y, y me interesaba que, que el libro fuer, que la novela fuera eso, un, un espejo de feria, un. Un espejo donde el lector pueda mirarse y, y ver que se acentúan sus propias deformidades. Eh, de este personaje que al, al arranque comenzábamos dice, yo conozco al verdadero dueño de este cuerpo, este cuerpo no es el de Alan. Y, y nos va presentando su mundo. Es un mundo sórdido, efectivamente, el mundo del, de la sordidez, del, de los pasillos judiciales. Están estos abogados que extorsionan a las mujeres de la clase alta limeña, que tienen un matón que arregla las cosas cuando ellos ya no pueden solucionarlas. Están estos empresarios que también recurren a estos abogados y que están dispuestos a pagar comisiones y coimas. Pero también están eh, brujas que antes te curaban con, con efluvios de porcino y ahora tienen spa. ¿no? Están dueños de diarios chicha. Y, y, y la idea era que todos se pudiesen ver, en qué medida pudiesen eh, determinar si se veían reflejados o no en este en este espejo de feria. Tú sabes que mientras leía recordaba un un pasaje de uno de los libros que más recuerdo que se llama Diario Educarte, de Constantino Carval. Gran libro, eh, sí, lo, lo conozco. Y en este libro, por ejemplo, hay un pasaje muy claro en el que Constantino recuerda cómo es que atraparon a un alumno que había, se había robado algo. Y él lo increpa a la, a la salida del colegio y le dice: ¿Por qué has hecho esto? Y el chico se defiende: Pero si todos roban, desde mi viejo hasta el presidente. El que no roba es un cojudo. Y Constantino lo mira, lo relata ahí y dice: Yo no robo. Y el chico me miró como diciendo: Entonces, eres un cojudo. <laughs> ¿Te parece que hemos creado una suerte de ley paralela a la ley en la que sobrevivir es la misión y no importa a qué costo? Definitivamente. Y. y, y, y... Es, ese era otro de los uh, tópicos que me interesaba desarrollar en la novela. ¿no? Eh, sobre, pero no solo sobrevivir, porque si fuera el solo hecho de sobrevivir, eh, quizá tendríamos un mundo más vivible que el que tenemos. Para empezar, estamos, vi, vivimos una época y una sociedad en la que eh, todos tenemos una relación casi lujuriosa con el dinero, ¿no? con la avidez del... De, 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 de todo lo que nos puede eh, permitir o acceder el dinero. Entonces, eh, y eso se refleja en la novela. ¿no? Hay, como decía, una comisión que un empresario está dispuesto a pagar y todos los personajes van detrás de esa comisión. Cada uno tiene una agenda propia, que es lo que hoy vivimos eh, y en todos los niveles. ¿eh? Eh, a mí me. Me fascina eh, y es, uh, en las últimas semanas estoy obsesionado con el personaje Andrés Hurtado Chivolín, con, con los descubrim supuestos descubrimientos de las últimas semanas. Porque creo que, por un lado, eh, creo que Andrés Hurtado representa más la peronidad que la que puede representar Grau o Chabuca o Vallejo. Es el reflejo de lo que somos como sociedad hoy. Eh, y, y, y la gente cuando habla de Andrés Hurtado habla como si fuera un areolito, ¿no? como, como si fuera un bicho raro, cuando en realidad los métodos y los procedimientos de Andrés Hurtado son más comunes de los que estamos dispuestos a aceptar. ¿Qué es lo que vendía finalmente eh, Andrés Hurtado? Eh, utilizaba como moneda de cambio la sobonería. ¿No? Su, su interés primordial era llenarse de plata. Está clarísimo que él, este, para mantener ese ritmo de vida fastuoso, eh, lleno de ropa de marca, viajes, carros, eso te, tenían que alimentar ese monstruo. Y, y el único patrimonio que tenía que ofrecer era la, so, la soberanía. Y ahí surge la primera pregunta: ¿no? ¿Qué es, qué es más extra, ¿quién es más estrafalario o grotesco? El que decora su sede de televisión con eh, muebles de imitación Luis XV o el que se deja coimear con la promesa de tener una sala igual de guachafa. ¿no? Eh, eh, recordemos también que Andrés Hurtado eh, accedía a los favores políticos regalando diplomas que parecían pues, afiches de ferretería ¿no? en, en hoteles de medio pelo en Panamá. O, o colgaba de sus eh, invitados eh, eh, honores estrafalarios, ¿no? como el hombre, la mujer del bicentenario. Las vanidades que se dejan corromper con esa tobonería, esa vanidad eh, habla más del corrompido que el del corruptor. ¿no? Eh, y si tú pones, te pones a pensar un poquito, eso no solo está en nuestra política, ¿no? ese tipo de sobonería que permite eh, ocupar una posición, tener un poder y finalmente todo con el propósito de eh, esos, intercambiar favores, eh, reci recibir dinero, en fin. Eh, a mí me, me extraña cuando veo en redes eh, algunas ferias de libro en esforzadas distritos y provincias de nuestro país, ferias del libro que parecen, pues, can, ¿no? Que parecen festivales en San Sebastián, pero a los que van dos o tres gatos. ¿Quién, de, quién, de, quién está detrás de esas ferias del libro? No ofrecen, no es la misma sobonería y no es la misma va, eh, eh, lustre de la vanidad de algunos autores que está detrás de eso. Este, entonces, eh, es... Eh, y nuevamente, ¿no? Eh, acusar, señalar la corrupción de los políticos, la corrupción de personajes como Andrés Hurtado, que, ca que caen en desgracia, es una manera de ponerse a salvo y de no ver eh, el, 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 la, la propia mugre que uno puede tener, ¿no? Ese sentido de la otredad, ¿no? Hablas hace un rato de lo que significa tener un título pomposo. Esto está insertado dentro de nuestra sociedad y esto viene desde el virreinato. O sea. lo hablábamos también en, en Dudas Eternas en algún momento. El título profesional reemplazó muchas veces al título nobiliario, ¿no? Por eso es que muchas veces tú entras a casas y tienes a una persona que ha llenado su sala con una serie de marcos dorados que están ahí con un título, ¿no? Es el magistrado, es el doctor. Eh, el, el abogado, por ejemplo, tiene mucho de esto, ¿no? Eh, trabajo en algunas eh, facultades en las cuales enseñan derecho y algunas personas se ofenden si no les llamo doctor. no eh, Por ejemplo, el, el abogado tiene mucho de esto, ¿no? Eh, de poner o anteponer, en todo caso, el título nobiliario de doctor ante cualquier cosa cuando no necesariamente tiene el grado de doctor, pero se asume que el, el abogado es docto Exacto. en algún tipo de materia. ¿no? La carreta antes de los bueyes, ¿no? Esa, esa frase antigua resume muy bien este, esta solemnidad, esta pompa que antecede a la sustancia. ¿no? Y, y eso hay mucho en el, en el mundo del derecho, sin duda, eh, pero no solo en el mundo del derecho, para... Ah, ahondar en estos personajes estrafalarios como el de Andrés Hurtado que a todos los nombraba hombres y mujeres del Bicentenario recordarán que hay un antecedente un chibolín que, un, un chibolín que quiso ser Andrés Hurtado y se quedó en chibolín que es Richard Swing ¿no? uh -huh. él cuando fue al congreso dijo defendió sus diplomas, honores y causas ¿no? eh, por supuesto en un malentendido que no voy a aclarar ahora <laughs> eh, Sí, el, esa, eh, esa solemnidad está en el mundo del derecho, sin duda. Y, y, y recuerdo ahora a El pez en el agua de Vargas que una de las cosas que él se sorprendió mucho en la campaña es que a donde iba lo doctoreaban o lo ingenieraban. ¿no? Como, si, como si un, un candidato pre presidencial, para, para merecer serlo, tuviese que tener esa condición. ¿no? Y, y a veces él aclaraba a, los, a sus interlocutores que no era ni doctor ni ingeniero, pero era imposible ¿no? quitarle, quitarles esa, quitarle ese prejuicio al al ciudadano y hablabas de provincias por ejemplo y departamentos en departamentos sobre todo y eso lo he percibido recientemente ahora que he estado también eh, viajando por diferentes zonas del país eh, hay otro título nobiliario que aquí en la capital sobre todo ha caído a menos y es el de maestro no cuando alguien te tiene respeto o te admira te dicen maestro maestrazo o maestrito no eh, hoy en día creo que el término maestro y por obvias razones, por un expresidente que fue atrapado en medio del tráfico de la capital, ¿no? Que es algo también terrible, ¿no? O sea, que un presidente dé un autogolpe de Estado fallido y que se ha atrapado por la misma negligencia de, la, de los propios peruanos y de la ineficacia de las autoridades que es el tráfico, te dice bastante, ¿no? Sí, bueno, no, nuevamente estos, estos símbolos que, que hablan de, de, de lo que somos, ¿no? Eh, tú lo, lo has mencionado muy bien, el, el presidente que da el autogolpe y, y no puede huir porque el, el propio tráfico que es producto de el, la, la selva en la que vivimos y que se origina por, por nuestra propia clase política es eh, quien impide la huida. ¿no? Y a eso le podemos sumar, eh, ya que hablamos de Alan y que la novela gira alrededor de ello, eh, el, los, tie, los tiempos, dejando de lado la leyenda urbana, pero los tiempos de, en los que Alan vivía muy cerca del Casimiro y, y no llega en el, momen, en, el, en, el, en el menor tiempo posible y no recibe la atención tan inmediata como ¿no? el, el sistema de, de salud que está eh, quebrado, eh, precario, también da cuenta de, de sus propios gobernantes. Y esto es este, todavía más terrible, ¿no? La cadena de complicidades que se tendrían que haber tejido para poder encubrir un hecho como este, ¿no? Que de ser falso, que no creo que se llegue a comprobar su falsedad, y si es que fue falso, sería para mí el escape del siglo, sin duda alguna, superando de lejos a actos mágicos como el de Houdini o David Copperfield, ¿no? De los noventas. La cadena de favores que tendrían que estar confabulados para que se pueda producir una huida tan magistral como la que este expresidente nos ha hecho creer, ¿no? Eh, que también revela otra, creo que soterrada eh, afirmación de los peruanos, y es que este tipo, tan pendejerete, tan avispado, no se permitía ser atrapado. Y está la ilusión de que la pendejada está más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Bueno, eso es clave en nuestra sociedad, ¿no? Eh, eh, creo que el, el eh, Alan, si hay dos. Eh, a Alan, Alan ya de, de carne y hueso, al personaje político, si hay dos eh, calificativos que lo identifican y que lo. que debería per persistir en la historia es el ego. Y además, eh, como gobernante, eh, el gran pendejo, ¿no? eh, el ego colosal del que dio muchas muestras durante sus eh, mandatos, y el gran pendejo que nunca pudo ser sometido a la justicia para determinar lo que fuere, que era, si era inocente, que era inocente, si fuera culpable, pero siempre encontró la manera de, de librársela. ¿no? Y creo que ese es el origen de la leyenda urbana. ¿no? La leyenda urbana, si, si tiene un, 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 uh, un asidero en la realidad que explique por qué tantos peruanos están dispuestos a creer que Alan Fugo, es porque siempre fue visto en el, en el imaginario, como el gran pendejo. ¿no? El gran pendejo que, incluso en el momento en el que parecía estar cercado, puede hacer un acto de magia, puede hacer eh, lo imposible para eh, huir. Eh, pero yo no creo que, que fuera un acto de magia equiparable a los de Houdini, porque los engranajes de la corrupción están bien aceitados. ¿No? Eh, si es que eh, en la tesis, luego de, 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 de obviamente llevarlo a la ficción, en la tesis que la novela sostiene que eh, una vez que se, este personaje se entera de la muerte de Alan y dice yo conozco al verdadero de este dueño de este cuerpo y va presentando a todos los personajes de los que cualquiera de ellos puede ser el, el cuerpo que reemplazó al de Alan. Si te das cuenta, eh, ahí eh, se, en, en la, lo que la novela sugiere es que todos, eh, las, la suma de lealtades y de intereses que hay entre estos personajes hace perfectamente posible y creíble que todos ellos han confabulado y han puesto su granito de arena para, pro, para permitirle a Alan, primero, ofrecerle un cuerpo que lo pueda reemplazar y que él pueda... Eh, disponer su vida. ¿no? Si bien es cierto, Alan no es un personaje necesariamente dentro de esta novela. Tú cuando te enteras, como muchos nos enteramos una mañana, eh, de lo que había ocurrido, tú dijiste de inmediato, acá hay un argumento para escribir algo en algún momento. Me impresionó mucho como ciudadano. Yo, eh, además, eh, fui niño y adolescente en los 80, yo eh, sufrí su primer gobierno. Eh, decía James Barry, el autor de Peter Pan, que nada importante pasa después de los 11 años. Yo tuve entre 8 y 13 años en el primer gobierno de Alan, así que entenderán que mi eh, postura personal respecto al personaje histórico no es la más amable. Tengo una, una, siempre tuve una deuda eh, con, con él, con, se, sentí que, que, que de alguna manera arruinó mi generación y, y marcó además parte de las miserias que vivimos hoy. Me impresionó mucho como ciudadano, pero no es que inmediatamente eso se convirtiera en, en insumo literario. Yo tenía una, una novela ya avanzada, armada, que, que giraba alrededor de estos eh, abogados extorsionadores, eh, de, la, de mujeres de la clase altelimeña, y me interesaba contarlo además en clave de novela negra, con, con eh, un registro cinematográfico. Y cuando ya uno termina de procesar el acontecimiento histórico y surge la leyenda urbana, en ese momento me di cuenta que esa leyenda urbana yo la podía aprovechar y, y, y aprovechar para la ficción. Y la novela está contada así, ¿no? Hay una primera parte en la que se presentan a los personajes y una segunda que rebobina todo lo anterior, y ya introduce el, el elemento de, bueno, vamos a ofrecerle a Alan la posibilidad de que puedo ir con este cuerpo que lo va a reemplazar. Y, y toda esa segunda parte la escribí después. Sí, o sea, te iba a decir, justamente en estas tres partes lo que vemos son diferentes puntos de vista a propósito del mismo hecho, retomando conversaciones y acciones que hemos visto. Pero lo que más me sorprende de esto es que hay un patrón en común, ¿no? Eh, lo que le pasa a Alan es algo que ya había ocurrido con otras personas. Hay otras personas que han decidido deliberadamente autoeliminarse de los registros públicos para evadir, así. Este, supuestos delitos. ¿Qué tan factible es que alguien eh, pueda autodesaparecerse de los registros nacionales aceitando bien a un sistema corrupto? Esto por si acaso no es un tutorial de corrupción, lo quiero dejar en claro, pero abuso como abogado eh, me podría responder de repente. Eh, prima, antes de responderte la pregunta, que creo que sí es factible, eh, pero me, me interesa rescatar lo que tú has advertido bien y que, es como el lector acucioso que eres, decíamos que Alan en la novela es un símbolo, es una sombra eh, que se cierne sobre todo. Se, eh, aparece muy poco en la novela, ¿no? Aparece al inicio cuando este personaje se entera de la muerte. Por ahí, alguna gente cercana luego se le ve pululando ahí buscando a los abogados que pueden ayudarlo en su fuga, aparece a través de sus tweets y de la réplica eh, o las diatribas que el personaje compone para responderle a Alan. Y no más. ¿no? La, la presencia en cantidad de páginas es muy breve, pero la sombra eh, que, que proyecta Alan, y no por sus kilos de más, sino por su. por el por su conducta como gobernante, está en toda la novela. Y no es el único suicida. Hay otros dos suicidas en la novela que, que espero que los lectores, cuando se encuentren con ellos, muchas de las cosas que yo quiero decir sobre el suicidio de Alan, en, la, en realidad los pongo en cabeza de estos otros dos suicidas. Que curiosamente son eh, personajes también. Eh, atroces y que se da a entender, se sugiere que no, 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 no han eh, desaparecido por propia cuenta, sino que los han suicidado. Y eh, cuando yo componía la novela, me preguntaba a mí mismo si no estaba exagerando, si ya no era eh, muy hiperbólico al presentar personajes como el, el negro carreño. ¿no? El negro carreño es este matón a sueldo que interviene, que, que, que ofrece su, su, su corpulencia y su violencia al mejor postor y que es contratado por estos abogados cuando ya estos abogados no pueden resolver sus problemas eh, y, y que interviene como lo que es: es un matón a sueldo, que tiene un pasado turbulento porque en algún momento formó parte de un convoy de, 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 de marinos o aspirantes a marinos que. Eh, salían de casa por la ciudad a eh, ejecutar violaciones en manada. ¿no? Y cuando construía este personaje atroz, nefasto, decía: No estoy exagerando. Y de pronto, en las últimas semanas, nos enteramos de la existencia de, de Darwin con Dory. ¿no? Y, y, y toda esta cosa sórdida que, que, que luego ha ido saliendo a la luz, porque no solo es el caso de Sheila que que lamentablemente todos sabemos cómo ha terminado, sino que ya tenía antecedentes y, y, y me, fue para mí ratificar que de lo que yo quería hablar en la novela y de lo que finalmente pude construir como ficción es lo que existe en nuestro día a día. ¿no? Eh, dar mi, mi personaje, finalmente el negro carreño, es un niño de pecho al lado de de Darwin Condori. ¿no? ¿Es la Policía Nacional una de las instituciones más corruptas y podridas de, del sistema peruano, te parece? Definitivamente. Eh, sin lugar a dudas. Eh, tenemos la esperanza, nosotros, los ciudadanos, siempre reclamamos, ¿no? Eh, que el Congreso modifique unas leyes que tiene que modificar, sin duda, que eh, que cada eh, fuerza política, actor social, eh, ponga su granito de arena para revertir la situación, la, la, la sensación de inseguridad, la, bueno, no la, no la sensación, la inseguridad en la que ya estamos sumidos, eh, pero todo pasa porque tengamos una policía que esté a la altura de enfrentar a la, a, a la delincuencia, pero los últimos hechos demuestran, que la policía no solo está en contubernio con la delincuencia, sino que en algunos casos es la delincuencia. Mencionabas el caso Condori, porque, y lo relaciono con el libro, la aparición de Condori muerto en un hotel eh, coincide también con la visión de varias personas y de lo que pasa en el libro. O sea, de pronto pensar que este tipo no se autoeliminó, sino que lo autoeliminaron. Uh -huh. Sí, en el, decía que en el libro hay dos. Dos, perso dos suicidas, presuntos suicidas. Uno de ellos es el capitán de. el jefe, digamos, del de Negro Carreño, que en, esta, en este convoy de, de marinos que, que salían a, a ejecutar violaciones en Manada, de pronto chocan con alguien con, con quien no tienen que chocar, ¿no? Que es con la hija de un almirante. Ellos la violan, no saben a quién han violado y les llega el mensaje de que tienen que guardarse, todos tienen que guardarse. Y el que estuvo a cargo de ese convoy, que era un capitán, eh, simplemente se da cuenta en, las, no, en los periódicos de que se ha suicidado. ¿no? Además, en circunstancias muy parecidas a las que han encontrado a, 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 a Arwen Condorín. ¿no? Eh, la, nuevamente, la, la ficción imitando a la realidad. ¿no? Y también pensaba en cómo es que de pronto estos... Tipos seleccionan, creo que con minuciosidad a sus víctimas, no. Eh, pienso también en, en el reglaje que hacen muchas veces estos detectives, el mismo Ramiro. Eh, pienso en el caso de Taiza, que es uno de los personajes que están ahí, no. ¿Cómo es que se dan maña para averiguar la vida de todas estas personas y meterse en lo más íntimo de, de sus rutinas? Al punto de pensar que están ruleteando tarjetas de crédito y de que hacer el símil con lo que está pasando, ¿no? Thaís está igual de desesperada que Alan, mencionas, ¿no? Él está a punto de quebrarse porque está acorralado y ella también, ¿no? Um, un, um, una de las cosas que me llama la atención de las lecturas de la novela, que he recibido muchos comentarios, mucho feedback de la novela, es que eh, por supuesto que creo que los, lo que más eh, impresiona a los lectores es, es la, esta eh, corrupción judicial. ¿no? Eh, pero siento que lo que más lo, lo que. Más se acepta y se naturaliza en la lectura, incluso son todas estas dinámicas que ya tienen, no tienen que ver directamente con la tara de la corrupción, sino con la tara del clasismo, la misoginia. Vivimos en una sociedad hiper machista, hiper misógina, hiper clasista, ¿no? eh, y, y, y por ese lado también la novela cuenta cosas atroces, ¿no? eh, pero que puestos en la balanza. Eh, los lectores parecemos aceptarlo mucho más de una manera mucho más amable que, que la corrupción. ¿no? La, la corrupción todavía nos sigue. Eh, digamos, el, la corrupción como pago de favores judicial o una extorsión sexual. Eso, eso todavía nos sigue escandalizando. Pero nos escandaliza menos eh, que, por ejemplo, como bien dices, una persona, por te, como es el caso, como un personaje, como es el caso de Ramiro Zanati, que él mismo dice, mi, el, el único patrimonio que me heredó mi padre fue, fue mi piel blanca, mis ojos claros y algunos lunares de carne. ¿no? Eso me permite eh, acceder a la información que la gente está dispuesta a compartir conmigo. Porque si Ulises Tumialán, que es el abogado, el cholo, el, el mal vestido si él se y fuera por ahí preguntando indagando sobre sus víctimas que, que son las que a las que finalmente va a extorsionar si él fuera preguntando por ahí nadie le diría nada pero como yo soy blanco como yo tengo los ojos claros la gente me confía sus cosas ¿no? es, es, es parte también de la Sociedad en la que en la que vivimos, ¿no? Estamos hablando de que la, el color de piel es también una moneda de intercambio. Abre puertas, ¿no? Y lo, lo dice el personaje, ¿no? O sea, de pronto, cuando hay personas que dicen, no, o sea, aceptamos nuestro mestizaje, yo creo que es muy de la boca para afuera, y creo que esto se ve todavía reflejado en algunas conversaciones privadas que tienen los personajes, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y eso es lo que me escandaliza de verdad. En realidad. Como te dije anteriormente, toda la novela, eh, no sé si llamarla novela necesariamente, sino me parece un acordeón de postales en las cuales la corrupción está como un eco permanente sobrevolando las páginas y también el fantasma del, del gran corrupto, ¿no? que es Alan García, ¿no? Eh, me sorprende, me sorprende de verdad el tratamiento que le has dado a la novela y al uso del lenguaje, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿se puede hablar elegantemente de la corrupción o más bien es este lenguaje el que le hace mérito de repente? Eh, Conversábamos eh, antes de, de grabar y ahora que yo pues creo haber, estar hablando de la misma mugre incluso en mis libros anteriores, pero... Pretendía pues eh, componer un texto negro de género con un lenguaje hiper correcto, preciosista, incluso eh, como si Lori Moore pudiese, no sé, pues escribir el largo, el largo adiós. ¿no? Eh, y, y siento haber encontrado el lenguaje correcto que tiene que ser un lenguaje como que el que creo, quiero creer que he encontrado. Que, es un, que sigue siendo un lenguaje literario eh, que tiene que ser fresco, callejero, soez, incorrecto. Eh, en algún momento me di cuenta que tenía que primar, privilegiar más la emoción que la corrección. Eh, y, y para eso. El, 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 eh, pero no es solo el, el recurrir a las jergas o ser patibulario, no, 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 no basta con poner dientes de oro a los personajes o o manteles de plástico en los, en los decorados. ¿no? Eh, el lenguaje callejero, el lenguaje eh, de barrio sirve hasta cierto punto, ¿no? eh, porque es, esa, es, es, ese lenguaje desbocado también tiene que tener un freno, hay que, poner, hay que amarrar a ese perro, a ese caballo desbocado, y para eso recurrí a la elegancia de los diálogos y del espíritu del cine negro ¿no? yo he recreado muchas de, de las escenas de mis películas favoritas de cine negro muchos de los diálogos que me marcaron como, como gran consumidor y devoto del cine negro los he recreado en esta novela y, y, y fue como encontrar la dosis, eh, dosis correcta no como mezclar esos venenos no ese, ese, ese veneno del lenguaje callejero desbocado con cierta elegancia eh, que, que te permite un equilibrio. Y, y creo, haber y creo que no se equilibrio. nota artificial, ¿sabes? Porque muchas veces hay gente que dice, ah, vamos a hacer una novela callejera. Y si de repente, no solamente la investigación no te da, sino que tu experiencia de vida no te da. Se le van a notar las costuras mm. al lenguaje. Y creo que aquí fluyen na naturalmente y contradicen ¿no? este binomio que tú habías dicho también en una entrevista, ¿no? Para algunos abogados eres escritor y para algunos escritores eres muy abogado. Sí. ¿Cómo has percibido que la gente ha tomado esto? Los abogados, sobre todo, cuando han. se han visto eh, reflejados en ese mismo y sucio espejo. En privado. Eh, ha, ha pasado otra cosa curiosa con esta novela, eh, y, lo, y me voy a referir tanto al, al, al mundo literario y al mundo abogadil. En privado, todos los abogados, eh, o sea, cuando digo en privado es el, el comentario cara a cara, tú a tú, sin que nadie esté alrededor. Los abogados que han leído esta novela, eh, sean, el comentario es. Eh, muy, qué, qué bien contada y reflejada está la mugre que es, conocemos. ¿no? Este, has acertado, este, no hay mejor manera de contarla. Eh, pero es un comentario que se reservan solo para hacerlo a mí directamente y nunca lo harían en público. Nunca aceptarían conocer esa mugre. Eh, pero cosa, pasa otra cosa curiosa con el mundo literario que muchos eh, colegas, por llamarlos, eh, yo me, me, me cuesta todavía asumirme como escritor, como autor, pero bueno. Eh, como decía Willy Wilder, que es el gran director del cine negro, él decía: Yo no hago. yo hago películas, no hago cine. Yo hago libros, no, yo hago libros, no hago literatura. Pero muchos colegas en privado eh, me han enviado mensajes de felicitación por el libro, pero se resisten a hacerlo en público, como, como sí veo que lo hacen con otros autores. ¿Y a qué crees que se debe a eso? Eh, yo creo que hay, hay mucho ahí, hay muy, muy, mucho pan por rebanar. Creo que en el mundo cultural hay mucha impostura. Sí. Mucha impostura, incluso para uh, vincularlo con, con los personajes de los que hablábamos, mucha impostura del, del, del estilo. De Andrés Hurtado, ¿no? Andrés Hurtado recurría, de, eh, enfilaba su sobonería y, y. Dices frot... que hay muchos chibolines en el sí, mundo de la cultura. Eh, sí, <laughs> muchos, muchos chibolines. Eh, enfilaba su sobonería a quien sabía que les iba a devolver un favor. Eh, por lo tanto, a quien no le iba a devolver el favor, no, no le prestaba atención y más bien hacía como si no existiera. Yo tengo la impresión de que. Hay, en nuestro medio literario hay muchos eh, reseñistas, autores, que solo re le revientan cohetes a quien saben que le va a devolver el favor, o a los autores consagrados, ¿no? a los que están digamos, más allá del bien o del mal, con la esperanza de algún momento recibir eh, alguna, alguna palmadita en la espalda. Pero creo que... Eh, a, eh, es, no hay elogio gratuito, siempre hay un elogio a la espera de recibir algo a cambio. Y, y a esa impostura podemos eh, incluso sumarles otras. ¿no? Yo, eh, hay un autor muy conocido, no voy a mencionar nombres, pero es un autor atormentado que alguna vez le leí un comentario sumamente despectivo, eh, agraviante, de mal gusto respecto de... Lo, quienes hacían comentarios de libros en, en redes sociales, a través de YouTube, de, de Instagram. Eh, no voy, incluso me resisto a citar el comentario en concreto porque me parece de mal gusto. Pero esa misma persona hizo ese comentario eh, agraviante respecto de, de, de quienes a, ahora, los booktubers, en fin. Y a la semana siguiente estaba en un programa de esos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicas esa incongruencia? ¿no? Eh, ¿Cómo explicas que haya, eh, que es además este, eh, sano y, y hasta celebrable que el feminismo esté en la literatura? Por supuesto, yo soy eh, el, el primero que lo celebra, pero ese, el feminismo de algunas autoras... Parece más bien un cartón de senecape que cuelgan en sus redes sociales eh, como una insignia, ¿no? eh, pero que a la hora de llevarlo a la práctica, más que feminismo, parece amiguismo. ¿no? Yo celebro a las autoras siempre y cuando sean mis amigas, porque a las autoras que no son mis amigas las ignoro, no, no solo las ignoro, las ataco. Entonces, hay mucha impostura en el, en el mundo literario. Y, y siento, he sentido yo que parte de esa impostura eh, la he sufrido, eh, eh, en por ejemplo, eh, autores que me, me, me felicitan en privado, pero que se niegan a, a publicarlo, a public, eh, hacerlo público. ¿no? Uh, uh, yo le eh, digo a eso como uno de tus personajes, ¿no? Cordero Manso. <laughs> o sea... <laughs> tú lo ves como un cordero manso que no hace daño a nadie que te teclean como locos pero cara a cara sí, hacia sí, dónde no sí, finalmente hacia dónde van no sí 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 y, 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 hay, y hay, no, hay una cosa que no vamos a negar en el, en el terreno literario que no, no funciona así en otros ámbitos no eh, también la, la discusión política a ensuciado un poco el mundo literario. Eh, a mí me sorprende mucho que en Argentina, eh, que, que yo consumo mucho, mucha literatura y mucha cultura argentina, entiendo que tú también, Gianfranco. Eh, Juan Form, que es un extraordinario, era un extraordinario columnista que tenía una columna soberbia en página 12 que se llama la, la, la contratapa, no se caracterizaba necesariamente por ser un hombre de izquierda y tuvo a su cargo la columna más importante del diario de izquierda. O hace poco escuché a Maitena, eh, la conocida caricaturista, que se preciaba de tener, ella se declara de izquierda, pero se preciaba de tener una columna en el clarín que, que está en el lado opuesto. Y es común ver... Mesas redondas y conversaciones y coloquios de autores que tienen posiciones políticas divergentes, pero que se pueden sentar a conversar. Yo siento que en el, en el Perú eso no es posible. Y hay un estigma. Si tú no eres reconocido como un autor que, ya no digo que comulgue, porque yo puedo comulgar con muchas, eh, mu mu muchos proclamas, reclamos. Eh, progresistas, pero si tú no eres identificado como un autor claramente de tendencia de izquierda, eh, estás vedado para muchas cosas. Eh, eh, mi postura política, eh, que más bien está vinculada a la centro o la centro derecha, eh, yo abogo por la, porque en el país podamos tener una propuesta de centro. Creo que me hace poco apetecible para autores que más bien eh, celebran libros y autores que, que solo comulguen con su postura de izquierda. ¿Te parece realmente que se podría llegar a una postura de centro? Eh, creo que es difícil. Creo que tendríamos que trabajar mucho para hacerlo. Porque muchos dirían que eso es ser tibio. Sí, claro, por supuesto. La manera más más fácil de descalificar a cualquiera que abogue por no por el que no esté en los extremos, porque lo que nos ha condenado, a lo que tenemos son los extremos. Mi lectura del, del no solo de la política, sino de, de muchas cosas que vivimos incluso a nivel ya de ciudadanos y de acuerdos básicos son los extremos. La mejor manera de descalificarlo es, bueno, tú no estás ni un lado ni el otro del estilo. Yo creo que es difícil, creo que cada vez es más difícil, me encantaría y creo que desde mi trinchera profesional, amical, como ciudadano, como padre, como pareja, siempre procuro eh, hacerle ver a la gente que me rodea que eh, eh, la solución no está ni un extremo ni el otro, que tenemos que llegar a consensos mínimos, que tenemos que construir un centro. Eh, justamente sobre ese consenso, ¿habría algún consenso y algún tipo de visión de centro para acabar de tajo con la corrupción? Que no sea justamente irnos a los extremos, no digo ser Robespierre ¿no? y aplicar la técnica de la guillotina, pero sí de pronto hacer una limpieza radical, eh, de pronto empezando por las instituciones. ¿No? que son, creo, una de las manzanas podridas que van a podrir a las demás. ¿no? Mi paso por la administración pública, porque yo he sido funcionario público 10 eh, años antes de eh, cambiar el tono de mi vida profesional y luego pasar al sector privado, pero que, en el que también tengo mucha interacción con el sector público. Pero mi, mi paso por el sector público que además yo he, yo he trabajado en el Estado con distintos gobiernos, con el gobierno de Toledo, con el propio segundo gobierno de Alan, con el gobierno de Humala, eh, me da la autoridad creo que para decir lo siguiente, eh, si, si algo funcionaba, eh, nuestro país vi ha vivido más allá de la postura política que uno pueda tener y más allá, no, no vivimos en el mundo ideal, pero el Estado... Eh, post 2000, post eh, renuncia de Fujimori y re, re, eh, recuperación de la democracia, y de hasta hace muy poco tiempo, el Estado daba muestras de funcionar en cuestiones básicas. Eh, por supuesto que había muchas cosas pendientes, muchas cosas por hacer, otras cosas que no se conservaron, muchas tareas pendientes. Pero si el Estado funcionaba, me refiero a cuestiones básicas como tener un DNI como tener un pasaporte, eh, como tener agua o, o electricidad, si el Estado funcionaba, o como que funcionen las luces del aeropuerto. Eh, si el Estado funcionaba era porque las fuerzas políticas, había un acuerdo tácito en las fuerzas políticas, sea la bandera que fuere, habían 200 o 300 personas en el Estado, funcionarios de carrera que pasaban de un ministerio a otro, que, que además eran codiciados y requeridos, porque entraba un ministro y un ministro con mediana buena voluntad, que quiere hacer las cosas bien, eh, eh, requería de, este, de, esto, de estos técnicos con capacidad. Eh, eran 200 o 300 personas que, que mantenían el Estado funcionando, eh, la rueda girando y con cierta expectativa para que las cosas en algún momento progresen. Eh, lo cierto es que de, en los últimos años esas 200 o 300 personas ya no están más en el Estado. Y empezamos a ver estas cuestiones básicas que no funcionan, que las luces del aeropuerto no funcionen, que no se puede imprimir un pasaporte. Pero esto también Ni, responde a otra cuestión. No, ¿no? responde a muchas cosas. O sea, ¿no? Una de ellas, eh, y, y, y muy elemental, es que profesionales de calidad no quieren necesariamente por supuesto, trabajar por en el Estado porque saben, o sea, a lo que se atienen, ¿no? Sí, el Estado es, es, es una moledora de carne. O sea, po po podemos. Los diagnósticos sobran, ¿no? Pero a lo que quería llegar es. Eh, aun cuando mi postura personal es una postura de centro y yo quisiera. Yo lamentablemente ya si, si, si empezamos a pensar en soluciones, yo soy muy pesimista. Yo creo que es, damos, cada día damos un paso más a la hecatombe, a la catástrofe. Lo estamos viendo todos los días. Ayer el Congreso. Censuró un ministro que, que además no es nada del otro mundo, este ministro que, te, que teníamos hasta ayer, al ministro de Energía y Minas, por siquiera atreverse a, a, a repensar el reinfo con ¿no? en los que se juegan los intereses de la minería ilegal, y decidió salvarle la cabeza al ministro que puede estar involucrado con esta atrocidad que ha sucedido en Cali no Entonces, cada día. Vamos, damos un paso firme al, al abismo, a la catástrofe. Mi, mi visión personal es la más pesimista de todas. Creo que de ahí también surge la novela. ¿no? Todas estas cosas que vemos todos los días, eh, personajes como Darwin Condori, con como Andrés Hurtado, esta, esta, estas cloacas que, que todos conocemos, que todos vemos, eh, yo no las veía reflejadas en la literatura y me, me interesaba hacer literatura con eso. Eh, para de alguna manera, la literatura no tiene ninguna función, ni tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna, ningún rol que cumplir, no tiene ninguna obligación. Pero quienes eh, tenemos la bendición, la, la, el beneplácito de, de tener un vínculo con la lectura, sabemos que la lectura es no solo un refugio, sino que también es un espacio en el que nos hacemos preguntas, ¿no? es un espacio en el que, que nos puede movilizar, que nos puede interpelar, y, y, y ese era un poco el propósito de la novela, insisto, sin que decir con esto que la literatura tenga un propósito, pero me interesaba que este mundo eh, no quedara solo en el terreno de la del, de la crónica policial, del, del, del noticiero dominical, sino que también se, se refleja en la ficción. por qué? porque la ficción tiene una fuerza que no tienen ni la historia ni el periodismo. la historia y el periodismo están condenados a hablar de personajes, del, de andrés hurtado como el personaje de carne y hueso, y se, y, y, y se agota con, con andrés hurtado o con darwin con Donnie. la ficción lo que, lo que nos permite hacer es esta porción de Andrés Hurtado que todos tenemos, ponerla en varios personajes, ¿no? para que la gente se pueda ver reflejada y se interpele. ¿no? ¿Es también una ficción la muerte de Alan? Hoy, tras haber escrito esta novela y tras haber corrido mucha agua debajo del puente, ¿qué te atreverías a decir a juicio personal? Para. Eh, decía un director de diario a sus periodistas les decía, no dejen, no dejen que la verdad les arruine una buena nota. Y es lo que yo quiero para esta novela. No, no quiero que la verdad, si existe una verdad, arruine, me arruine la novela y yo me quedo siempre con la leyenda antes que la verdad. Postura de centro, bien ahí. <laughs> eh, justamente lo que sí es verdad, queridísimo, es que ya, la entrevista sí, ha... Ah, fenecido, ha pasado a mejor vida y el tiempo nos ha ganado. Los invito a leer Nuestros Venenos de Augusto Efio. Eh, la van a disfrutar, creo que yo la he disfrutado en horas de alegre lectura. Personalmente, personalmente el capítulo 11 que habla a propósito de Rommel Carreño, alias El Negro, me parece de los mejores logrados en torno a la novela negra que he venido leyendo. Eh, y te digo que últimamente, con la revalidación del género, así como se ha revalidado en la novela negra, la ciencia ficción y lo paranormal, eh, este capítulo en particular eh, es una de las mejores que he leído. Que parece. además, permíteme ya para cerrar, Rommel Carreño, que tiene una afición, ¿no? que, que es la, la contradicción que te, que te permite la literatura, ¿no? Que, ¿no? que en la realidad sería difícil de creer. Rommel Carreño es un personaje atroz, ya hemos dicho, es un violador matón a sueldo, eh, y tiene un gusto especial por la música, la balada iberoamericana de los 60 y 70, ¿no? porque prodi prodiga golpizas entonando canciones de José José. Bien naranja mecánica eso, ¿no? ¿eh? Sí. <risa> <risa> bueno, de hecho, una de esas acciones eh, tremebundas y malévolas, pues tiene un soundtrack ahí. Augusto sí. Efio y Nuestros Venenos. Gracias, Augusto, gracias, por haber venido. Gracias, bien, Franco. Feliz de haber hecho esta entrevista y feliz de que sigamos creciendo como canal y como espacio. Nos vemos la próxima semana. Ya dicen que no hagan la clásica despedida, así que no la voy a hacer. Imagínense ustedes en sus cabezas. Chao, chao.